definitiva, el carnaval es parte de nuestra idiosincrasia. Es lo que nos identifica, es donde se pone en manifiesto la creatividad dominicana en general. Esos colores, esa forma divertida de ver la vida y de celebrarla, en definitiva es un sello nuestro. El carnaval de por sí también tiene sus bellezas, su reina, tiene su princesa y también su embajadora del carnaval en esta versión 2017. Damos la bienvenida a nuestra producción a Nicole Lamour, reina del carnaval de Santiago 2017, también a Marlenis Minaya, quien es la princesa, y a Tonina Luna, quien es embajadora del carnaval de Santiago también de este año. Agradecer también al grupo de Lechones Los Astros, estaremos conversando con ellos en breves instantes, pero antes, darle la bienvenida a estas hermosas mujeres. Bienvenidas a Buenas Noches. Muchas gracias por la invitación, de verdad que para nosotras era la selección, ya el otro día la preselección y ya el tercer día la coronación. ¿Cómo se preparan ustedes mentalmente? Y que esto me lo conteste Marlenis Minaya, quien es princesa del Carnaval de Santiago 2017. Mentalmente se exige mucho. Yo ya había destacado el hecho de que no solamente ser bella y que cada domingo te pongan espejuelos y vestidos espectaculares. Se debe de tener conocimiento de carnaval y cuando hables, en definitiva, debe de implantarlo y de externarlo al público, que no solamente visite las carreras, sino que también ve la transmisión totalmente en vivo a nivel nacional. Buenas noches para ti también como para el público. Así como lo dices, es muy difícil prepararse, estar capacitada para representar tu cultura. Eso es un peso grandísimo que llevamos. No es solo ser bellas, no es solo ir caminar y sentarnos en la tarima. Es tener la capacidad para cuando vengamos a una entrevista o cuando se nos presente la ocasión de representar, estar capacitadas para hacerlo. Qué bueno. Mira, por individual quiero que me contesten lo siguiente. Ya son reinas. Sí. Están ahí, son bellas, están a la vista del ojo público. Aparte de dar un mensaje de carnaval, ¿qué quieren ustedes dejar como legado? Bueno, como legado, y más que estoy en la posición de joven, tengo 19 años, y decirle a las chicas y a los jóvenes en general que se preparen, que luchen por sus sueños, no hay límites, de verdad. El mundo, la tierra es más grande que nosotros y la estamos pisando, o sea que si tienen su meta, que se le enfoquen y que conquisten todo lo que deseen lograr. ¡Ay, qué bello! ¿En tu caso, Tonia? Bueno, decirles a esas jóvenes que ahora mismo nos están mirando, como hizo mi compañera, nuestra reina del carnaval, que los sueños sí se pueden cumplir, porque... Que los sueños... Sastros, ¿dónde está Antonito? Antonito, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer compartir contigo. Cuéntame de este grupo de Lechones Los Astros. Vemos mucha vistosidad, vemos mucha energía en ustedes. Sí, todo esto que tú ves es fabricado en nuestro taller, todo elaborado por nosotros mismos, mucho esfuerzo, mucho trabajo y tengamos mucha creatividad. Este año ustedes siempre se viven reinventando, llevándole algo nuevo al público. ¿Qué es lo nuevo que traemos en este Carnaval de Santiago 2017? Muchas cosas nuevas. Ya tú puedes ver la vistosidad que hay, algo superando lo que tú estás viendo. Definitivamente. ¿Qué tiempo de formación tiene ya la agrupación? Tenemos 5 años ya, dando buena calidad en el Carnaval de Santiago. 5 años de éxito, señores. En definitiva, la invitación está hecha y sigue abierta también para que la familia dominicana venga a disfrutar de Carnaval de Santiago en esta versión 2017. Aquí yo me quedo en buena compañía. Continuamos con más. Somos televisión como tú. Somos Buenas Noches.